Buenas tardes desde el Pabellón Municipal de Deportes Mendizorroza en Vitoria, donde hace unos segundos se ha empezado este partido del playoff de cuartos de final que enfrenta al Caja de Álava y al CAI Zaragoza, y por el momento 4-0 ventaja del equipo local, después de haber conseguido la primera canasta del partido Josean Querejeta y la segunda Félix de la Fuente. Ahora hay tiros libres para Fernando Arcega, producto de la primera falta personal del partido a cargo de Abdul Yelani. Ha transformado el primero de los lanzamientos por el CAI Zaragoza. Están en pista José Luis Llorente, Fernando Arcega, que es el que tienen en sus pantallas, Francisco Javier Zapata, Claude Riley, Eugene McDowell. En el equipo local, el Caja de Álava, Pablo Lasso, Iñaki Garayalde, Josean Querejeta, Larry Michaud y Abdul Yelani. Jugada de Pablo Lasso, que ha cortado el CAI. Contraataque de Eugene McDowell, a quien se le indica pasos, a cargo del colegiado Eduardo Sancha, que junto con Pizarro son los encargados de dirigir el partido. Nuevo balón recuperado por la defensa del CAI. Se cumple ahora el primer minuto de partido. Se ha empezado con un ritmo trepidante. Fernando Arcega, que no lanzó, una nueva asistencia dentro de la zona, y al final la jugada, que va a quedar anulada por pasos, después de que repetidamente se pasaran el balón los jugadores del CAI dentro de la zona del Caja de Álava. Pablo Lasso con el número 7, presionado por José Luis Llorente. Jugó sobre Abdul Yelani. El lanzamiento de Querejeta, primer triple del partido. Hasta el momento los tres lanzamientos que ha intentado el equipo del Caja de Álava han sido canastas. 7-2, máxima diferencia de 5 puntos para el equipo de Vitoria. Cuando juega Club Riley, y ante la presencia de Abdul Yelani, lanza permitiendo el rebote de la Fuente. Lasso en acción individual, forzando la primera falta personal del CAI. Falta personal de José Luis Llorente. La acción repetida, y Llorente en el salto desplazando a Lasso. Le sacará de banda una vez más Pablo Lasso. Buscó ahora a Larry Michaud, a quien se le ha concedido poco antes de iniciarse este partido un trofeo como mejor jugador del Caja de Álava en la presente temporada. Hay que resaltar la ausencia en el equipo de Zaragoza de José Luis Díaz, que está lesionado y que supone una baja importante en su equipo. Después del fallo de Riley, consiguió controlar el CAI el balón y la canasta a cargo de Fernando Arcega, autor de los cuatro únicos puntos que tiene el CAI después de 2 minutos y 20 segundos. Lasso. Yelani. Una vez más Lasso. Media vuelta de Querejeta y el rebote en poder de Riley. Acción ofensiva de Llorente, que buscó a McDowell. Superó McDowell la presencia de Michaud, pero luego falló lo que parecía más fácil. Contraataque rápido con canasta de Pablo Lasso. Una de las grandes promesas del baloncesto español, que ha despuntado esta temporada, convirtiéndose en uno de los mejores bases del campeonato. 9-4, volvieron los 5 puntos de ventaja para el equipo local. Zapata. El intento triple de Fernando Arcega. Primer triple para su equipo, y Arcega, que ha sumado los 7 puntos del CAI. De la Fuente. Y falta personal ahora de Fernando Arcega. Su primera falta personal. Vemos la repetición de esta jugada y habrá dos tiros libres para Félix de la Fuente, un jugador de 2 metros, 22 años, nacido en Valladolid. Ha anotado el primer tiro libre. Y también el segundo. 11-7, 4 puntos arriba el Caja de Álava, que cedió en el partido de ida de una forma más fácil de lo que cabía pensar.
el primer partido de esta eliminatoria de cuartos de final. Encestó Riley, contraataque rápido, Lasso busca a Querejeta y la canasta de Chelani que no vale, ya que se indicaron 3 segundos en la zona. Zapata, Riley, jugando por fuera ahora el CAI Zaragoza, a punto de cortar Lasso. Llorente, muy bonita la asistencia de José Luis Llorente para Zapata, que anota una canasta, su primera, y coloca igualdad en el marcador. Empate a 11, es el primer empate que se registra a los 4 minutos 45 segundos de iniciado el encuentro. Ahora se indica que hay un problema con uno de los anuncios que hay bajo la canasta del equipo del CAI Zaragoza. Y para salvaguardar la integridad física de los jugadores de ambos equipos, los árbitros han solicitado que sea reparado este desperfecto. Recordemos que el equipo que venza en esta eliminatoria al mejor de 3 partidos, con ventaja hasta el momento 1-0 para el CAI, se enfrentará en semifinales al vencedor de la eliminatoria entre el Ronegrita Juventud y el Caja Canarias, por el momento con ventaja para el equipo de Badalona al haber ganado el primer partido. Falta personal de la Fuente. Primera falta personal de Félix de la Fuente, segunda que comete el Caja de Álava. Igualdad de faltas, 2 para cada equipo. Llorente. Zapata. Riley. McDowell. Trata de hacer jugada individual McDowell, el lanzamiento de gancho. El balón recuperado por Zapata. Está mostrando algo más efectivo en el rebote el equipo del CAI en estos primeros minutos de partido. Volvió a fallar ahora Fernando Arcega. Volvió a recuperar en principio, pero no de forma definitiva, el equipo del CAI. Ahora solo Jelani. Tras el pase de Lasso, anota el 13-11. Ha perdido una oportunidad el CAI de colocarse por delante en el marcador. Zapata. Riley, canasta de Riley, 4 puntos lleva Flor Riley, empate a 13. Lasso, con Jelani, emparejado con Riley, de la Fuente, siempre con Zapata, Querejeta con Fernando Arcega, balón para Michó, el balón que casi se sale, pero al final Larry Michó anotó su primera canasta del partido. No controló Fernando Arcega ante la oposición de la Fuente. Lasso, el Caja de Álava trata de imprimir velocidad al ritmo del partido. Michó, Querejeta, Abdul Jelani, Querejeta, el balón se sale, el rebote es de Clor Riley. Llorente marcando jugada a sus compañeros. Zapata está pisando la línea, el lanzamiento es de 2. El lanzamiento se dio de 2, tenía un pie encima de la línea. Jelani, Lasso, Abdul Jelani retrocedió y anotó 2 nuevos puntos. 4 para Jelani, 17-15. Hasta el momento siempre por delante el equipo de Vitoria. Fernando Arcega, Llorente, Riley. El intento es triple. El balón queda en el hierro. Falta personal de Zapata después de que Michó se hiciera con ese balón. Primera falta personal de Francisco Javier Zapata
primer tiempo muerto del partido. Cuando faltan 12 minutos y 48 segundos para el final del primer periodo. Vence el Caja de Álava 17-15. Ambiente festivo el que se vive hoy en el Pabellón Municipal de Deportes de Mendizorroza en Gasteiz. Un ambiente casi de final de curso que hemos comentado con el entrenador del Caja de Álava, Pepe Lasso. Un ambiente de relajamiento, como si este fuera ya el partido final de temporada y no hubiera que intentar superar esta diferencia de 1-0 que plantea por el momento la eliminatoria. El partido se reanudará con el saque de banda producto de la falta personal de Zapata. Pepe Lasso sobre De La Fuente. Ningún cambio en los 10 jugadores que han empezado el partido. Ahí está De La Fuente que anota. 19-15. Es la ventaja ahora favorable a los locales. Cuando hay una nueva falta personal, no vale la canasta. Y es la segunda de Félix De La Fuente, la vemos repetida. Segunda falta personal de Félix De La Fuente. Tres faltas ha cometido cada equipo y solo este jugador está con dos. Zapata buscando el apoyo de uno de sus dos americanos. Vio Sancha como Querejeta tocó el brazo de McDowell. Primera falta personal de Joshan Querejeta. El jugador de Lazcano, Guipúzcoa. Intento triple ahora de Fernando Arcega. Es el segundo triple que consigue. 19-18. Dos triples de Arcega y uno de Querejeta. Los tres anotados en este partido. Micho. Dos puntos para Micho. 21-18. Presión de Lasso sobre Llorente. Really. Trata de hacer una acción individual muy forzada. Rebote para Micho. Contraataque rápido de Félix De La Fuente, que se destaca como máximo anotador de su equipo con 8 puntos. Con 10, Fernando Arcega es el mejor en el CAI. Volvieron los 5 puntos de diferencia. 23-18. Máxima diferencia que ya tuvo el Caja de Álava al principio del encuentro. Jelani va a jugar. Trataba de hacer acción individual cuando se le interpuso José Luis Llorente, anotándose su segunda falta personal. Ahí está, hemos visto a Pepe Lasso, entrenador del Caja de Álava. Y el balón deberá jugarse en la banda. Y va a ser Abdul Jelani. Lasso marcó la 2. Como jugada a seguir por sus compañeros. El balón rebotado. Llega a las manos de Micho. Falta personal de McDowell. Ahí está la repetición. McDowell y Zapata estaban junto a Larry Micho. Se ha fallado ya el primer intento de tiro libre. Ese jugador que surgió de la Universidad de Houston, que la temporada anterior estaba en Italia, en el Divarese, pero que ante las influencias de su mujer, que no quería de ningún modo continuar viviendo en Italia, abandonó el baloncesto italiano y ha cumplido ahora, está a punto de culminar su primera temporada en España. Llorente, Fernando Arcega. Vio muy bien el desmarque de Zapata. Contraataque rápido, Querejeta no se lo piensa dos veces y anota. Mucho más fluido la transición defensa-ataque del Caja de Álava. Mucho más rápido
en la resolución de sus acciones ofensivas. A punto de robarla Remy Shaw, le persigue Eugene McDowell, ya lo deja porque ve que se le escapa. Y Michaud que falla algo que parecía imposible de fallar. Really. El palmeo era de José Luis Llorente y la falta personal de Lasso. Primera falta personal de Pablo Lasso. Manel Comas, el entrenador del CAI. Zapata sacó a punto de robar Lasso, que presiona muy estrechamente a José Luis Llorente. Llorente en acción individual, perdió el control del balón, lo recuperó Fernando Arcega. El rebote para Querejeta. Contraataque una vez más rápido con pases largos del Caja de Álava. Y en esta ocasión el balón es para el CAI, 25 para el equipo de Zaragoza, 25-20 de la Fuente, Lasso. Pases de imprecisión, se la juega Lasso. Falta personal de Fernando Arcega. Es la segunda, vemos la repetición. Se coló para dar una buena asistencia. Y por toda la segunda persona de Fernando Arcega. Balón ya en juego, Jelani. Lanzamiento de dos. 6 puntos para Jelani, 27-20. Máxima diferencia del partido. 7 puntos para el Caja de Álava al paso. Por el minuto 10 y medio de partido. Llorente, Zapata, Rilly. El rebote para Michaud. Buscando siempre el pase largo. El contraataque rápido. Michaud ya en acciones ofensivas. Jelani, va a haber cambio de base en el equipo del CAI. Se prepara José Ángel Arcega. Lanzamiento de Lasso. Rebote para De La Fuente. Se lucha por la posesión de ese balón que se llevó Llorente. Pero luego no hubo culminación en la acción posterior. El lanzamiento de Jelani. Y el balón para el CAI. Y va a ser el momento de la sustitución. José Ángel Arcega sustituye a José Luis Llorente con un resultado de 27-20 en el marcador, a falta de 8 minutos 41 segundos para el descanso. Y también hay tiempo muerto solicitado por Pepe Lasso, el preparador del Caja de Álava. El juego es trepidante, el ritmo desde el inicio es muy rápido. Y parece que eso favorece mayormente las acciones ofensivas del equipo del Caja de Álava, que tenemos ahora en pantalla alrededor de Pepe Lasso, que fuera hace 2 temporadas entrenador del CAI Zaragoza. Desde entonces, desde su regreso al Baskonia, al Caja de Álava, equipo al que ya había entrenado, Manel Comas es quien dirige al equipo de Zaragoza. Uno de los 4 grandes aspirantes a conseguir el triunfo en la presente edición del torneo de liga. Zapata con José Ángel Arcega incorporado al juego con ocasión del último tiempo muerto. Es el primer cambio que se produce en el partido. Lanzamiento muy forzado de Fernando Arcega, rebote para Michaud, una vez más, balón largo, pero salió fuera. No se dio cuenta Querejeta de que el balón era para él. Really. José Ángel Arcega, Zapata, Fernando Arcega. Lanzamiento de Rilly, a quien el rebote le vino a las manos y pudo culminar la jugada entonces con esa canasta. 6 puntos lleva Rilly y ya en el aro contrario, forzando la situación de La Fuente. Balón para el CAI. ...27-22...
y Zapata que pone el balón en movimiento. Arcega, Rilly, José Ángel Arcega, tratando de meter el balón hacia su hermano que estaba muy bien defendido por De La Fuente. Resbaló José Ángel Arcega, el lanzamiento de Fernando Arcega, el palmeo primero de Zapata y en última instancia de Rilly, que han valido los dos puntos. El intento triple de Corejeta es el segundo triple de José Ángel Corejeta en este partido. Uno de los jugadores más veteranos de la primera división, con muchos años ya de participación. Cumplió 30 años la semana pasada. Esa canasta era válida a pesar de que la palmeara Michó. Y ahora qué bien lo hizo Eugene McDowell, con falta intencionada de Pablo Lasso, que se va al banquillo y entra con el número 13, Alfredo Aranda. Repetición de la última acción del partido. Faltan 6 minutos 49 segundos para el descanso. Gana Caja de Álava 30-26. Y ahora Eugene McDowell tiene dos tiros libres y después balón para el CAI. Ya que Pizarro ha indicado falta intencionada. Anotó el primer tiro libre McDowell, es su primer punto del partido. El segundo acabó también dentro, 30-28. Y ahora sacarán desde medio campo los jugadores del CAI. Fernando Arcega, Rilly, José Ángel Arcega, el rebote para Michó con contundencia, pase largo para De La Fuente que se protege bien y consigue la canasta. José Ángel Arcega. McDowell sacó para Arcega, el intento es triple, primer triple de José Ángel Arcega. Y ahora habrá que secar la pista cuando se va a producir una nueva sustitución en el Caja de Álava. Se va al banquillo De La Fuente, autor de 10 puntos para su equipo. Y entra con el número 15, Alberto Ortega. Esto sucede a 6 minutos y 4 segundos para la conclusión de la primera parte, con un punto de ventaja para el Caja de Álava, 32-31. Aranda. Muy presionado por José Ángel Arcega. Michó sobre Jeremy. Perejeta metiendo para Michó, falta personal de McDowell, segunda falta personal. El intento de Perejeta, balón al hierro, rebote para Riley que sacó a la rápida sobre Zapata, uno contra uno con Aranda. Vale la canasta y falta personal de Alfredo Aranda, la primera. Repetición de la jugada que provocará un lanzamiento adicional de tiro libre. Convirtió también Fernando Arcega, que ya lleva 13 puntos, es el máximo anotador del partido. Le siguen con 10, Riley, Querejeta y De La Fuente. Aranda. Jelani.
Celani. Falta personal de Rilly. Primera. Tercera. Lo cual va a motivar. De momento Manel Comas ha ordenado una sustitución. Y será el número 5, Raúl Capablo. El próximo jugador que entre en juego. Convirtió el primero de los lanzamientos del 1-1. Abdul Jelani. El jugador musulmán del Caja de Álava. También transformó el segundo. Y ahí está Capablo, lo hemos visto fugazmente. Preparado para la sustitución cuando sea posible. Perdió. Intencionada. Falta personal intencionada, se le indica a José Ángel Arcega, que tras perder el control del balón cometió la infracción, como vemos, sobre Aranda. Es su primera falta. Entra ahora Capablo y Arcega, Fernando Arcega, se va al banquillo. 5 minutos 4 segundos para el descanso, empate a 34, segundo empate que logra forzar el CAI. Anteriormente igualó el partido a 11, pero no ha estado nunca por delante el equipo de Zaragoza. El Caja de Álava ha llegado a tener hasta 7 puntos, 27-20 como máxima diferencia. Alfredo Aranda ha fallado el primer intento de tiro libre. Este es un jugador de 20 años, nacido en Logroño. Falló el segundo. Y ahora el saque de banda que Alberto Ortega va a hacer efectivo. Querejeta, Aranda. Que a la vez que bota el balón, estaba siguiendo las instrucciones que desde la banda le daba Pepe Lasso. Jelani. Cambio de mano. Y canasta de Abdul Jelani, que también se une al grupo de jugadores que ha anotado 10 puntos en este partido. Capablo. Últimos 5 minutos de la primera parte. Balón para el CAI. Capablo. José Ángel Ortega. Falta de Aranda. Es la segunda. Tiro libre de José Ángel Arcega, es un punto más para su equipo, 36-35. También convirtió el segundo. Y otro igualada a 36. Querejeta y el rebote permite a Michó anotar dos nuevos puntos y mantener a su equipo por delante. 38-36. Zapata. Iguala una vez más el partido. En los últimos instantes las ventajas de dos puntos del Caja de Álava son rápidamente igualadas por el CAI. Aranda jugó con Jelani. A punto de perder el Caja de Álava, perdió ya que Querejeta estaba pisando la línea. Vélez. El CAI afronta una nueva oportunidad de colocarse por delante. José Ángel, entra Capablo. El balón con dificultades, controlado por los jugadores del Caja de Álava. Querejeta, Micho. Personal en ataque de Micho, que será la primera, pero se protesta la validez de esa canasta. No.
No se da por válida la canasta, lo cual provoca las protestas de los 4.000 espectadores que abarrotan el pabellón municipal de deportes de Mendizorroza. A Pablo, José Ángel Arcega. José Ángel Arcega jugó con McDowell, 3 segundos en la zona. Han acabado con este ataque del CAE, que en 4 o 5 ocasiones ha podido adelantarse en el marcador sin haberlo conseguido hasta el momento, cuando ya faltan 2 minutos y 45 segundos para el descanso. El intento de Querejeta. Hacía varios minutos que no sumaba Querejeta ninguna canasta. A Pablo, tranquilizando las acciones ofensivas del CAI. McDowell convirtió el triple. José Ángel Arcega ya lleva 2, al igual que su hermano. Ausente ahora del juego después de haber cometido 3 faltas personales. Triple de Querejeta, que lleva 3. Y por unos segundos ha tenido una ventaja de 1 punto el CAI. Ahora 43-41. Intento triple. Canasta triple de Zapata. Festival ahora de canastas triples. Vuelve a tener 1 punto de ventaja el CAI. Y vamos a ver si se repite los intentos triples o se vuelve a buscar una distancia más cómoda. Aranda. Jugada individual de Aranda, que topó con un contrario. Lanzamiento de Jelani, se salió de dentro. Balón para Riley. Momento especialmente importante para el CAI para tomar ventaja, porque estamos a punto de entrar en el último minuto. El balón de Riley. Vale, el palmeo, habrá que apuntárselo acá a Pablo. 43-46. Último minuto ya de la primera parte, justo cuando se ha colocado por delante el CAI. Entra Jelani, vale la canasta. 12 puntos para Jelani, 45-46. Intento de 2 ahora de Riley, a punto de controlar estuvo Zapata, sí lo hizo Capablo. José Ángel Arcega, menos de 30 segundos para el final de la primera parte, cuando hay falta personal de Jelani. Segunda. 10 faltas personales ha cometido en esta primera parte, con esta que vemos repetida, el Caja de Álava. 8, el CAI Zaragoza. Hay cambio a falta de 25 segundos. Vuelve a la pista Lasso por Aranda en los locales con 45-46. Es para dirigir el último ataque que le queda al Caja de Álava, que le puede quedar. Mientras McDowell convierte el primer lanzamiento del 1-1. A falta de 2 minutos se consiguió colocar por delante el CAI. No lo había hecho en los primeros 18. Y ahora con estos tiros de Eugene McDowell, con 45-48, va a afrontar la que puede ser última jugada de la primera parte. Ortega. Todavía no tocó el balón Lasso. Presionado por José Ángel Arcega. Intenta un triple Querejeta. Falta personal de Zapata. Y habrá 3 tiros libres. Estábamos esperando que abriera sus manos el árbitro que había indicado la falta, que era Pizarro. Segunda falta personal de Francisco Javier Zapata. Y Querejeta, que forzó muy bien esta situación, va a tener 3 tiros libres. Pero antes hay un tiempo muerto para plantear la estrategia de los 12 segundos que restan por disputar. Y que hacen incierto
el resultado final de esta primera parte, ya que después de los tres tiros libres de Querejeta, en caso de que los convierta todos, el balón estará en poder del CAI y podrá plantear una jugada que ahora mismo Manel Comas trata de explicar a los componentes de su equipo. Una primera parte interesante, con algunas acciones individuales dignas de resaltar, un juego muy rápido y un CAI que ha venido desde atrás, yendo siempre por detrás en el marcador para colocarse justo en el momento oportuno con ventaja en los últimos dos minutos. Y José Querejeta dispuesto a iniciar la serie de tres tiros libres. Anotó el primero. 46-48. Anotó el segundo, 47-48. Y ni Zelani, ni Michó, ninguno de sus compañeros acuden al rebote del tercer intento. Exceso de confianza en las posibilidades de Querejeta, que no anotó el tercero porque tocó oportunamente Rilly, sacando el balón de encima del aro. 5 segundos para el final, hay que tirar, lo va a hacer José Ángel Arcega, es un intento triple y lo convierte. Oportunísimo José Ángel Arcega, autor de 3 triples en los minutos que ha estado en cancha, que sentencia en la primera parte, que finaliza con el resultado de Caja de Álava 47, CAI Zaragoza 51. Ahora es el tiempo de la publicidad. De nuevo les saludamos desde el Pabellón Municipal de Deportes de Mendizorroza, en Gasteiz, Vitoria. 47-51, resultado al final de la primera parte. 10 faltas personales ha cometido cada equipo, solo un jugador está cargado, Fernando Arcega con 3. 19 canastas de 29 para el equipo local, con 11 rebotes y un máximo anotador, José Querejeta, 17 puntos, seguido de Yelani con 12. Y en el CAI Zaragoza, 18 canastas de 37 intentos, 17 rebotes, un mayor rebote, especialmente en ataque, 9-2 el Caja de Álava. Y la efectividad del CAI, que ha hecho un partido muy serio, que le ha llevado a ganar los primeros minutos, 47-51, se demuestra en estos dos datos. 6 triples convertidos de 7 intentos, 3 de José Ángel Arcega, 2 de su hermano Fernando y 1 de Zapata. Y 9 tiros libres anotados de los 9 intentados. En el Caja de Álava, 3 triples de 3, también gran efectividad, todos a cargo de José Ángel Querejeta. Y 6 tiros libres de 11 posibles. En el segundo periodo, Riley McDowell, Capablo, José Ángel Arcega y Zapata. Es el 5 del CAI, Michó, Yelani, Ortega, De la Fuente y Lasso. El 5 que pone en movimiento el Caja de Álava. Primer balón para el CAI. Primera acción ofensiva del equipo de Zaragoza. Con lanzamiento de Rilly y rebote de la Fuente. Lasso cortó a Pablo, que ahora comete esa falta personal sobre la entrada de Raúl Capablo, que será sancionada. Ha sido sancionada como no intencionada. 2 tiros libres. Resultado en Madrid, Estudiantes 36, Real Madrid 36. Minuto 15 de la primera parte. Partido pues igualado, como está sucediendo aquí en Mendizorroza. Y Capablo, que ha fallado el primer tiro libre. Y también el segundo, con rebote para Michó. Máximo reboteador del Caja de Álava. 8 de los 12 que han conseguido el equipo han acabado en las manos de Larry Michó, uno de los mejores jugadores que actúa esta temporada en el baloncesto español. Lanzamiento de Ortega. Rebote para Zapata. Capablo.
jugando muy alejado de la zona el equipo del CAI. Ahora metido en balón para McDowell. Tocó Micho, tocó Riley, balón para el Caja de Álava. Lasso con mucha fuerza pasó hacia De la Fuente y cuando este pudo controlar falló después lo más fácil. Rebote para Riley. Desconcierto en estos primeros minutos de la segunda parte. Ya vamos hacia el minuto y medio sin que se haya anotado ni un solo punto. Manel Comas ordena a José Luis Llorente que se prepare para entrar en juego. Continúa el 47-51 con que se llegó al término de los primeros 20 minutos cuando lanza Chelani y tampoco consigue variar ese resultado. Rebote para Zapata. Pablo, José Ángel Arcega, siempre presionado por Pablo Lasso. Balón para Zapata. Pablo no se mira demasiado el aro. Ahora el lanzamiento tampoco va a permitir anotar la primera canasta. Rebote para Yelena. Acción rápida del Caja de Álava. Recupera José Ángel Arcega. Rápido para Pablo. Llega Pablo Lasso y comete falta personal. Y será la cuarta. Las dos únicas faltas de la segunda parte las ha cometido Pablo Lasso, que se coloca con 4, lo cual agrava la situación de su equipo. Cuarta falta personal que vemos ahora repetida de Lasso. Las dos en dos contraataques rápidos del CAI a falta de 17:56 para el final. Todavía mucho tiempo por delante. Lasso con 4 faltas y Llorente que sustituye a José Ángel Arcega. Ahí está Llorente. Really, tampoco deshace el marcador, tampoco después Llorente. Ahora vamos a ver la acción de Ortega. Tampoco De la Fuente. Y ahí está De la Fuente. Ha costado bastante variar el marcador de la primera parte. Han sido numerosos los errores de uno y otro equipo. 4 lanzamientos y 2 tiros libres en el bando del CAI. 4 lanzamientos también fallados y 2 posesiones por el Caja de Álava hasta llegar a variar el marcador del descanso. Ahora 49-51. Llorente. Más que dudosa la posición de José Ángel Arcega, pero luego ha resuelto bien. Ha sido Capablo y no, como dijimos, José Ángel Arcega el que había sustituido. Y ahora canasta de la Fuente. El CAI pues juega con 2 bases. Llorente, el intento de Zapata es de 3. Rebote para Riley, pero se le va a indicar falta personal en esa acción. Es la primera falta personal de Claude Riley. Lasso. Balón para Michaud. Un balón raso, difícil de capturar. Lo hizo Michaud, igual al partido 53. Un parcial de 6-2. En los primeros 3 minutos y medio de la segunda parte ha permitido al Caja de Álava igualar el resultado en el marcador. Llorente. Metió la mano Michaud. Balón para el CAI. ¿A quién se le está contando el tiempo? 4. Justo le quedaba un segundo. Lanzamiento fallado por Riley. Otro balón que rueda por el suelo. Está perdiendo efectividad en los triples el CAI. Ha fallado los 2 que ha intentado en esta segunda parte. Michaud, De la Fuente, va a la canasta De la Fuente, falta personal de Zapata, la tercera. El público de Mendizorroza reacciona porque su equipo acaba de colocarse una vez más por delante con esta canasta de la Fuente. Máximo
anotador en esta segunda parte de su equipo. Ha anotado 6 de los 8 puntos que ha transformado el Caja de Álava en la segunda parte. Ahora tiene un tiro libre adicional. Lo falló, el rebote es para McDowell. Fernando Arcega ha entrado en sustitución de Zapata. McDowell es quien culmina ahora esta acción, igualando el marcador a 55. El partido cobra interés, dado lo igualado que se muestra el marcador. Balón que continuará en poder del Caja de Álava ahora con tan solo 15 segundos de posesión. Jelani, Lasso. Jelani buscó a Ortega, el lanzamiento es triple, el balón se sale, la lucha por el rebote favorece a Jelani, que fuerza la falta personal de McDowell, tercera. Repetición de la lucha de Abdul Jelani, el jugador de Wisconsin, que no tiene derecho a lanzamiento de tiros libres, es saque de banda. Ortega. Busca Lasso en el otro lado de la zona. Cruzaron de forma peligrosa el balón. Jelani que se hace sitio. Micho. Buen rebote en ataque para Micho. Y buen movimiento culminado con canasta. Dos arriba al Caja de Álava, 57-55. Superados ya los 5 minutos de la segunda parte. McDowell. Vamos a ver. No dan por válida la canasta, falta personal de la Fuente. Y no dan por válida la canasta de McDowell. Cuando va a entrar en acción Querejeta, en sustitución de Ortega. El número 14, Querejeta, con 17 puntos, se mantiene como máximo anotador de su equipo. Cuando entra Llorente, falta personal de Micho. La segunda, numerosas faltas personales en estos primeros instantes de la segunda parte. Repasemos rápidamente con 4 Lasso y con 3 de la Fuente, los más cargados en el Caja de Álava. En el CAI con 3, Fernando Ortega, Zapata y McDowell. Se quedó corto el primer tiro libre de José Luis Llorente. Anotó el segundo, 57-56. Lasso. Acción individual sirve para Jelani, pero salió Riley con una exhalación y le colocó un tapón. Nuevo intento de Lasso. Falta personal de José Ángel Arcega. ¿Qué tapón recibió Jelani? Cuando vemos el resultado en Madrid en el descanso, el Real Madrid vence de 2 puntos, 49-51, en un partido igualadísimo a Estudiantes. El vencedor de este playoff, por el momento con ventaja para el Real Madrid por 1-0, se enfrentará al ganador del Barcelona, Cacaolat. Anotó Lasso el primer tiro libre. Es su tercer punto en este partido. Y ahora José Ángel Arcega fue el que consiguió capturar ese balón. Llorente. Jugando los dos bases del CAI. Fernando Arcega a la media vuelta. Rebote una vez más para Larry Micho, que tratando de sacar con prisa perdió el control.
Dos puntos por delante el Caja de Álava, que perdía de 4 en el descanso. José Ángel Arcega, el rebote para Riley, no, para Michó. Imprecisiones, nerviosismo. El Caja de Álava que lucha para que este no sea su último partido de la temporada. Y el CAI máximo interesado en resolver cuanto antes mejor esta eliminatoria y empezar a pensar en las semifinales. De la Fuente, Perejeta, lanzamiento era de 2, el rebote para De la Fuente, el rebote posterior para McDowell, la acción rápida y veloz del CAI que permite la canasta de Llorente. ...58 iguales en el marcador... ...una segunda parte que se mueve como el final del primer periodo... ...en ventajas mínimas favorables al Caja de Álava... ...e igualadas constantes... ...y ahora es Michó... ...quien sirve para Jelani, deja para Querejeta... ...el rebote es para Jelani con gran autoridad... ...y convierte esa canasta con falta... personal, no, tiempo muerto es lo que se indica. Habían silbado los colegiados y hay un tiempo muerto de Manel Comas. Esto sucede cuando quedan 12 minutos 23 segundos para el final del partido. Caja de Álava gana 60-58. Parece que ha vuelto a recuperar el ritmo del partido que había perdido en los instantes finales del primer periodo, en cuyos dos últimos minutos el CAI se adelantó en el marcador. Situación que no ha podido mantener en la reanudación, justo cuando el baloncesto que estamos presenciando es mucho más impreciso. Jugadores se muestran más nerviosos. Zapata sustituye a Llorente en el CAI y el Caja de Álava que mantiene a Michó, Jelani, Querejeta, De la Fuente y Lasso. José Ángel Arcega, McDowell, falta personal de Jelani, es la tercera. Un solo jugador con 4 faltas, Pablo Lasso, pero desde que cometió en los inicios del segundo tiempo 2 de forma prácticamente consecutiva, se está cuidando mucho de no infringir la quinta, a pesar de que no cesa de presionar al base del CAI. La Fuente luchando con Fernando Zapata, anotó este último. La canasta igual al partido a 60, 11 minutos, 45 segundos todavía de juego. Lasso metió bien para Michó, balón para el Caja de Álava. Quedan 16 segundos de posesión. Querejeta, Lasso, Jelani, que bien vio a De la Fuente, le dio un pase picado por bajo. Y De la Fuente ya es el máximo anotador del partido con 18 puntos. Fernando Arcega, José Ángel, Zapata, McDowell. Balón bombeado que aprovechó muy bien Francisco Javier Zapata. 13 puntos en el partido y empate a 62. Menos de 11 minutos para el final. Lasso cruzó para Querejeta. Este pica para Michó. Michó saca para Lasso. Intentos triple y lo convierte. Primer triple de Pablo Lasso. Primer triple del Caja de Álava en la segunda parte, que le da la máxima diferencia que ha tenido en este periodo, 3 puntos, 65-62. 10 minutos y 36 segundos para el final. Zapata.
McDowell. El rebote para Michaud. Lasso. Llega desde atrás Riley. No pudo robar el balón a Lasso. Michaud, el último en incorporarse al ataque, transforma esos dos puntos. Se va de 5 el equipo local. 67-62. Se han consumido 3/4 partes del encuentro. Quedan 10 minutos para el final. Really. José Ángel Artega. El CAI no encuentra el control del partido que tuvo en los últimos minutos de la primera parte. Y solo acciones individuales espectaculares como esta de Fernando Artega le permiten mantener el equilibrio en el marcador. Michaud recuperó el balón en ataque. Al final el control es para Querejeta, juega sobre Jelani. El balón que no quiere entrar, rebote para Fernando Artega. Juego vibrante, aunque bastante ausente de acierto, el que están ofreciendo Caja de Álava y CAI en la segunda parte. Técnicamente fue mejor la primera, pero a nivel de intensidad y emoción, la segunda está aumentando. Querejeta, largo, larguísimo, sobre Jelani. Estaba parado Jelani cuando se dio cuenta de la intención de Querejeta, empezó a correr, pero ya era un poco tarde y el pase además era excesivamente fuerte. Zapata a punto de cortar Lasso. Fernando Artega. Su hermano José Ángel se cuela entre tres contrarios y obtiene la 4ª falta personal de Félix de la Fuente. Cada vez es más comprometida la situación del Caja de Álava porque ahora ya tiene a 2 jugadores, de la Fuente y Lasso, con 4 faltas. Su base titular y el máximo anotador del partido. McDowell, espectacular pero no efectivo. Artega de nuevo. Canasta de Fernando Artega. Se frena Lasso para jugarse un triple. Rebote para Fernando Artega. Tapón ahora de Jelani con falta personal. Falta personal de Jelani, que se coloca con 4. Y el partido cada vez más favorable para los intereses del CAI, a pesar de no ir ganando. Pero tiene a su rival contra las cuerdas. Lasso, Jelani, de la Fuente con 4 faltas personales. 8 minutos 13 segundos por delante. Y Riley, que falló su primer tiro libre. Riley, un porcentaje bajísimo hoy. 10 puntos en una serie de 5 canastas de 17 intentos. Ha fallado 2 triples y uno de sus 2 tiros libres. Empate a 67. Ha recuperado los 5 minutos, los 5 puntos de desventaja el CAI. Falta personal de McDowell. La 4ª. Aquí se equilibran un poco las cosas. Autoridad ahora, mientras vemos la repetición, autoritario Eduardo Sancha mandando sentarse a Manel Coma. Volverá a la pista Capablo. Querejeta que lanza. El balón se sale. El rebote para De la Fuente. Tampoco. Querejeta una vez más. Llegó Lasso para descongestionar la situación de su compañero. Todavía 15 segundos de posesión tiene el Caja de Álava. Lasso forzando mucho, lanza, el rebote para De la Fuente, ante una nube de contrarios anota. Vieron el resultado que se está produciendo en el partido Breogán. Gine Mejé, ventaja de 6 puntos para el conjunto del Gine Mejé. Lanzamiento de Riley, la clavó Riley de 2. Empate a 69, quedan 7 minutos, ya la falta personal de José Ángel Artega, la 3ª.
Quedan 7 minutos exactos para la finalización del partido cuando Capablo va a entrar por McDowell. Fernando Arcega será quien se encargue de Michaud, que era el que marcaba a McDowell. Y Capablo se empareja con Querejeta. Resuelve esta primera acción ofensiva ante su nuevo marcador con una canasta. 14 puntos lleva Michaud. Balón para el CAI. 19 segundos de posesión. Capablo. José Ángel Arcega. Zapata. El intento de Capablo. Falta personal en ataque de Fernando Arcega, la cuarta. Habrá que hacer un nuevo repaso a las faltas personales. Con 4, Lasso, Jelani y De La Fuente en Caja de Álava. Con 4, Fernando Arcega y McDowell en el CAI, que además tiene con 3 a Zapata y José Ángel Arcega. Pueden ser decisivas las faltas personales en este partido. Se va Lasso. El rebote es para De La Fuente, muy oportuno. 22 puntos De La Fuente. Y el juego continúa. De 4 ahora, cuando quedan 6 minutos, gana el Caja de Álava. 73-69. Balón para Fernando Arcega, que aguanta la entrada de sus rivales. Y le anota una falta personal a Michaud, que es la tercera. Para pararte y para pasarlo. Volverá McDowell. Se sienta Zapata, vuelve McDowell. Esta es la repetición de la última falta personal de Michaud. Y el partido, en su momento más intenso, con una gran incertidumbre sobre su desenlace final. Tiros libres para Fernando Arcega. Convierte el primero. Lleva 21 puntos anotados en este partido. Que son 22. 73-71. Presión ahora del CAI sobre este saque de fondo. Jelani. Continúa Jelani, busca ahora ayuda, la encuentra en Querejeta, que se juega, iba a jugarse un triple, asistencia para Michaud, marcó el triple, todo el mundo ya miraba el rebote, y ante el desconcierto de la defensa del CAI, que se incorporaba de la presión, convierte el 75-71. El intento triple ahora es de José Ángel Arcega, el rebote para Riley, a punto de perderlo. Pero Riley ahí es una zona donde se desenvuelve muy bien. Ya ha anotado 75-73. Lasso. Se va Lasso. Y se le indica falta personal en ataque. Y es la quinta. Lasso dejará la pista después de haber anotado 6 puntos. Una canasta de 6 intentos. Veamos la repetición. En sustitución de Lasso, cuando quedan todavía 5 minutos y 5 segundos, entrará Ortega. Lasso deja a su equipo 2 puntos por delante, 75-73. Y entra con el número 15, Alberto Ortega, jugador nacido en Vitoria, 26 años. José Ángel Arcega. Riley. Empata el partido, Claude Riley. 17 puntos lleva Riley. Querejeta, forzando mucho la situación. Rebote para Fernando Arcega, contraataque del CAI.
José Ángel Arcega se la juega en individual y anota. Ventaja ahora para el CAI, que toma de nuevo el mando del partido a 4 minutos y medio para el final. Puede suceder algo similar a lo que aconteció en la primera parte, donde el CAI se colocó por delante en los momentos oportunos, es decir, en los instantes finales. Jelani aprovechó muy bien el doble bloqueo que recibió de sus compañeros. Empate a 77, 4 minutos para el final. Al Caja de Álava le están faltando ahora los puntos de Querejeta, que en esta segunda parte no ha anotado ninguno después de haber sumado 17 en el primer periodo. No vale ese lanzamiento porque hay falta personal de Querejeta, la segunda. Uno más uno para McDowell. La repetición de la última acción y McDowell sobre la línea de tiros libres. Un punto más en la cuenta del jugador de Gainesville. 7 lleva en este partido. Y 8 ahora. 2 arriba el CAI, menos de 4 minutos. Ortega. Continúa Ortega en una jugada individual. Rebote para Michon. Para Jelani, perdón. Y falta personal. De Riley. Es la segunda, la estábamos viendo en la repetición. Y después de haber secado la pista, Abdul Jelani, dispuesto a lanzar sus tiros libres. Anotó el primero. ...17 puntos... lleva anotados Jelani, y también el segundo. Empate a 79... ...3 minutos y medio... todavía por jugar. Da Pablo. Acción individual de Capablo, que resuelve con canasta. La segunda canasta que anota en el partido. Ahora es el Caja de Álava quien tiene que ir neutralizando las diferencias de 2 puntos que repetidamente va sumando el CAE. A pesar de que Fernando Arcega hizo lo posible por cortar ese balón, continuará en poder del Caja de Álava. Pero con tan solo 16 segundos de posesión. Michon. Jelani. Jelani y Michon. Están buscando la posibilidad de penetrar. No pueden. Querejeta. Pasos. Últimos 3 minutos de partido. El CAI gana de 2. Y está en posesión del balón. A Pablo, Riley, José Ángel Arcega. El lanzamiento es de 3 y lo convierte Fernando Arcega. A 2:40 para el final, el CAI gana de 5. Ortega. De la Fuente, Ortega. Falta personal de José Ángel Arcega, es la cuarta. Ahora el CAI tiene con 4 a los 2 Arcega y a McDowell. Y pide tiempo muerto. Esa es la repetición de esa falta personal. Pide tiempo muerto Lasso. Su equipo pierde 5 y quedan 2 minutos y 27 segundos. El CAI se aproxima a su objetivo, acceder a las semifinales del campeonato de liga. Un Caja de Álava que inmersa.
inmerso en la velocidad, ha cometido muchas imprecisiones en el segundo periodo. Resultado en Madrid, Estudiantes 62, Real Madrid 65, a los 6 minutos de la segunda parte. Un resultado que mantiene la igualdad del primer periodo, que concluyó con ventaja del Real Madrid 49-51 y que llevaría al Real Madrid también a las semifinales. Lasso dando las últimas instrucciones, ya sin su hijo en pista, con la ausencia de los puntos de Querejeta, solo los puntos de La Fuente y el gran acierto en el rebote de Michaud están manteniendo al Caja de Álava. El tiro de Ortega se queda corto, era un 1-1, el rebote de Rilly, contraataque rápido del Caica, Pablo lanza y ahora falta personal en ataque de Rilly. Pues será la tercera. Es 1-1. Dos minutos 19 segundos. El reloj que corre muy lentamente ahora. Hay numerosas interrupciones. ...81-84... presión de Ortega y Aranda, que se ha incorporado al juego en este último tiempo muerto en sustitución de Querejeta. Rilly, Arcega, Michaud en su intento de robar el balón ha cometido su cuarta falta personal, situación en la que ya se encuentran Jelani de La Fuente en su equipo. Vamos a ver la repetición, el balón que se mete para McDowell y Michaud al meter la mano comete su cuarta falta. 1-1 para McDowell. Anotó el primero, 81-85, últimos dos minutos de partido. Falló, rebote para Michaud. Y ahora falta personal de McDowell, que será la quinta. Quinta de McDowell, queda 1:52, vemos la acción repetida y McDowell deja la pista después de haber anotado 9 puntos, una canasta de 5 intentos y el público lo premia con aplausos. Ha conseguido 4 rebotes, uno de ellos en ataque. Entra Zapata y los tiros libres corresponderán a Ortega. En esta ocasión son dos lanzamientos. Volvió también a la pista Querejeta. Anotó Ortega el 82-85. Se le salió el segundo, rebote para Rilly. Pablo, José Ángel, Arcega, Fernando, pasos. Minuto 37 segundos. De 3 está ganando el CAI. El balón pasa a poder del Caja de Álava. Aranda. Buscó a Querejeta, el pase no era bueno, Querejeta estaba también muy estático. El uno por el otro devuelven el balón al CAI, minuto 25. José Ángel Arcega, Aranda no consiguió robar el balón. A Pablo, Zapata, controla el CAI. Rilly, 15 segundos de posesión.
Fernando Arcega, José Ángel Arcega, el lanzamiento que no entra, rebote para Jelani. Jelani se juega un triple y empata el partido. Jelani con un triple, 45 segundos para el final. Un triple de Jelani ha igualado el partido, 40 ahora. José Ángel Arcega, Zapata, controlando la posesión de balón. Quedan 15 segundos de posesión, 30 de partido. Capablo se levanta, no consigue encestar, controla Ortega. Falta personal de José Ángel Arcega. No ha valido la canasta, el juego había quedado interrumpido. Es un 1 más 1, es la quinta falta personal de José Ángel Arcega, que debe abandonar la pista. El reloj se detuvo a 20 segundos para el final. Empate 85, tiempo muerto de Manuel Comas. Y habrá 1 más 1 para Alberto Ortega, si es que decide lanzar el equipo del Caja de Álava. Porque teniendo en cuenta que Alberto Ortega hasta el momento ha lanzado 4 tiros libres, ha tenido 4 opciones y solo ha aprovechado una, arriesgar en el 1 más 1 es eso, arriesgar. Veremos si se juegan estos 20 segundos en la banda o hay lanzamientos. Pide banda Lasso y no se la conceden. Pide banda Lasso y no se la conceden. Ortega deberá lanzar el 1 más 1. Anotó el primero. Jelani le está recomendando, fuera de pantalla, no lo veían ustedes, estaba Jelani diciéndole que respirara hondo, soltara el aire, tirara con tranquilidad. Ortega lo hace así, no entra el balón. Aranda lucha con Capablo, Capablo captura el rebote en defensa, gana el Caja de Álava de un punto, quedan 15 segundos. Último ataque del CAI, 8 segundos, Capablo se levanta, anota Capablo, quedan 4 segundos, se detiene el tiempo, quedaban 4. La canasta de Capablo coloca al 86-87, que todavía no ha subido al marcador. Y hay tiempo muerto de Pepe Lasso. Tiempo muerto de Pepe Lasso. Faltan 2 puntos en el casillero del CAI. El resultado es 86-87. Y el reloj ahora se ha ido hasta 1 minuto. La verdad es que cuando entró la canasta, cuando menos un segundo más, 4, sí que debía tener de posesión en esta última acción el Caja de Álava. Ahora se va descontando los segundos. Ahí está el 86-87, resultado correcto. Y el Caja de Álava que tiene, vamos a ver cuánto tiene, si 4 o 5 segundos por delante, para intentar evitar que esta sea su despedida de la presente edición del torneo de liga. Por su parte, el CAI deberá defender en esos segundos, que vamos a ver cuántos son, la posibilidad de haber ya accedido a las semifinales, cosa que de lo contrario tendrá que conseguir el martes en su pista. A 4 segundos, que era lo justo, es donde se dejó el reloj. Querejeta al saque de fondo. Ortega va a tener que tirar, no va a llegar, no hay opción, cortó. Todavía buscó Ortega un pase más sobre Michaud, sobre Jelani.